Bésame, bésame, bésame mucho. Como si fuera esa noche la última.
Thank you.
¿Cómo están, señores? Ya hace 20 años que empezó el IYF. Durante los 20 años, creo que pasó como si fuese días. Yo envejecí sin darme cuenta que envejecía. He sido feliz pasando el tiempo con ustedes. El brillo de sus ojos, el rostro de ustedes nos ha dado felicidad a nuestro corazón. Todo ha empezado de la palabra de la Biblia. Vamos a leer San Juan capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Si han encontrado, yo voy a leer. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, tengo que me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hasta aquí hemos leído. Hace algunos días tuve una oportunidad de descansar en mi carro. Y un hermano me mostró una imagen en donde los extranjeros cantaban músicas populares coreanas. Y yo me asusté. La pronunciación era un poquito raro, pero los estudiantes de IYF cantaban en coreano y lo hacían de manera pero perfecta. Más que hablar un coreano perfecto. Era tan atractivo, bello ver cómo lo hacía con un coreano un poco torpe. Empezamos el IYF en Corea. No es solamente para los coreanos. Durante 20 años estamos realizando el campamento de manera online. Mucha gente ha venido y ha dado la charla y ha dado mensajes de felicitaciones. Soy pastor, hablo acerca de la Biblia. Si uno exactamente conoce cómo la Biblia guía nuestro corazón, un corazón que antes no teníamos, un mundo que anteriormente no existía. Eso cuando se va formando en nuestro corazón. Muchos estudiantes de la droga, de la adicción, de la apuesta salen y una vida bendita, resplandeciente va viviendo. Pienso que es en el año 1995. Y había un estudiante que andaba con la droga y con la pistola en Estados Unidos y su madre me pidió y estuve con ese joven durante 6 meses en Corea. Y después de 6 meses, él cambió a un estudiante completamente distinto y volvió a Los Ángeles de Estados Unidos y sus amigos se asustaron. ¿Realmente no te quieres drogar? Por favor, no me bromees. A ver cuánto duras. Pasó un mes, pasó 2 meses, pasó 6 meses.
Y la gente seguía asustada. Era una persona que no tenía nada que ver con la droga. Ahora es un adulto que está llevando su negocio ya hace 20 años, pues. Como casi 25 años alrededor. Hasta ahora, a veces cuando hablo por teléfono, me cuenta esto. Pastor, en ese entonces yo fui feliz. De nuevo quisiera volver a aquel entonces. Todavía no puedo olvidar aquel momento. A menudo tengo deseo de volver a aquel entonces. Y me cuenta eso. A menudo no podemos encontrarnos. Las veces que hablamos por teléfono, es asombroso. Nosotros decimos que queremos cambiar nuestro corazón. Ah, demasiado me he cautivado en el juego. Quiero dejar el videojuego. Yo soy muy mal educado. Yo tomo mucho, creo. Creo que me voy a convertir en un borracho. Ellos desean el cambio, pero en muchas ocasiones no logran el cambio. Leyendo la Biblia verdaderamente acerca de aquellos aspectos, aceptando con fe, yo podía experimentar cómo mi vida personal iba cambiando. Y luego, cuando me convertí en pastor, y yo mientras que iba anunciando el Evangelio, yo había aplicado de la misma manera a la gente y era maravilloso cómo la gente iba cambiando. Hoy era el enfermo 38 años. El Señor Jesús estaba en Bethesda, cerca de la puerta de las ovejas, alrededor del estanque. Había miles de enfermos. A veces descendía de tiempo en tiempo al estanque un ángel y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque, después un movimiento de agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Se decía eso. Y miles de enfermos, ya que no podían curarse en el hospital, iban alrededor del estanque para curarse. Esperaban de que haya movimiento en el agua. Jesucristo y se fue por un lado y había un hombre en la esquina acostado. Este hombre era un enfermo durante 38 años. Se encuentra con Jesús y Jesús le pregunta, ¿quieres levantarte? El enfermo le dice, cuando el ángel agita el agua, no tengo quien me meta en el estanque. Es decir, yo no puedo entrar de por sí al estanque, a eso se refiere. Está acostado, no puede entrar. Con solo entrar, bien sabe que se curará, pero ya que no se mueve su cuerpo, ya que antes de que él entra, otro va, entonces no puede curarse. Creo que le decía a Jesucristo, si usted me puede ayudar estando aquí, ¿usted no podría meterme cuando se mueve el agua? Creo que un poquito expresó ese corazón. El Señor Jesús le dice, ¿cómo le habla el Señor Jesús? Jesús en el 8 le dice, levántate, toma tu lecho y anda. El enfermo de 38 años había oído la voz de Jesús en la primera ocasión. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús le habla de tal manera, señores, ¿esta persona es una persona que con su lecho puede andar? Vamos a ir palpando el corazón de esta persona. Él no es capaz de caminar, pero el corazón de esta persona dice, no puedo caminar. Traté de caminar.
Yo traté de levantarme y me caí, me volví a caer, me lastimé. No lo logré. Pero el Señor Jesús dice, levántate, toma tu lecho y anda. Esta persona bien sabe que no puede caminar. Pero ¿cómo circulaba el corazón de esta persona? Ah, ese hombre me dice que me levante tomando mi lecho. ¡Qué absurdo! Si yo pudiese levantarme tomando mi lecho, ni loco estaría acostado aquí. No tengo trabajo. Sí, entonces conseguiría trabajo, me casaría, tendría hijos, viviría feliz, si puedo. No tiene sentido. El corazón de este enfermo. Yo estoy, supongo, ¿ustedes llegan a entender lo que trato de decir? No, yo no estaría acostado si pudiese caminar. Señor Jesús, yo quiero caminar. Sí, mis piernas están secas, no se puede. Y varias veces yo me he caído, me lastimé, no se puede. A ver, vamos a seguir hablando. Acerca al mundo del corazón cuando hablamos, el Señor Jesús dice, levántate, toma tu lecho y anda. Mientras que Jesús camina, mientras que el hombre camina, es decir que él puede levantarse. Pero en el pensamiento de él, me dice para que yo camine. Qué bueno, si yo también pudiese caminar. No se puede, varias veces traté, no se puede. Tenía ese corazón. Pero algo maravilloso. Como fuese en su pensamiento. No sé por qué. Bien, él sabía que no podía caminar. Pero este enfermo se levantó y caminó. Oyendo la palabra de Jesús. Ahora él caminó. Y lograba andar, lograba caminar. Esto es el poder de Jesús a quien creemos. Tenemos algo parecido a ello. Yo no soy Jesús, soy pastor. Creo que era en el 2017. Hemos enviado a estudiantes en todo el mundo en el 2017. Estaba el joven Yohan Choi de África. Él vivía en Dallas de los Estados Unidos. Vino al programa Goodness Core y se fue a Liberia de África. Un día estaba durmiendo de noche y hacía calor. Y abrió la ventana, entró dentro el mosquitero. Y él se puso a dormir. Él estaba durmiendo dentro del mosquitero y parece que su pierna salió fuera del mosquitero. Era como de noche. Sentía como que alguien le había pinchado con la aguja. ¿Qué es? Él abrió los ojos y prendió la luz. No había nadie. De nuevo se quedó dormido, era la mañana. ¿Sabes? Anoche alguien parecía que ayer me había pinchado con la aguja. Todavía no está bien mi pierna. Parece que eso es escorpión. No me bromees. ¿Cómo que hay escorpión en nuestra habitación? Y pasaron así. Era las 3 de la tarde. Este joven Yohan Choi tenía deseos de vomitar, tenía incomodidad. Y fue al baño. Mientras iba al baño, 5 metros antes de llegar al baño, se desmayó. Y estaba bajo la tierra, así, se cayó, estaba en el piso y cuando fueron corriendo. Discúlpenme que le diga esto, pero él defecó, se orinó y casi estaba muriendo. Y el director le iba pegando la mejilla
Johan, Johan. Y así le iban exhortando, levántate. Y ya iba dejando respirar. Rápidamente le lavaron en agua y le llevaron al hospital. Y le llevaron. El doctor tenía cruzada la mano. Por favor, llévenlo. Ya murió. Ayúdenos, le pidió. Él no puede sobrevivir. Este joven fue picado por el escorpión. Cuando alguien es picado por el escorpión de África, al momento en que venga, uno muere. Ya hace varias horas que él fue picado por el escorpión de África. Y el veneno del escorpión se había expandido por todo su cuerpo. Ya el veneno llegó hasta el corazón. Ya no se puede. Por favor, ayúdenos, le iba suplicando. No se puede, no se puede. Y fue a otro hospital. De la misma manera le hablaron. Le suplicaron y suplicaron. Le acostaron. Le habían puesto la jeringa. Y luego él dejó de respirar. Ahora los doctores le hicieron RCP. Le hicieron durante 2 horas. Tenía pulso de que tenía. Pero su presión bajó tanto. Apenas tenía como 40 y tenía 17 de temperatura. Ya estaba como casi muerto. Esto es una historia verídica. El director me llamó a mí. Llorando me dijo, pastor, Yuan Choi fue picado y está muriendo. Hombre, por favor, con calma háblame qué estás tratando de decir. Voy a hablar con calma. Ese yo ancho hoy. Después entendí de que fue picado por el escorpión y estaba muriendo. Yo conozco a ese joven, vive en Dallas de Estados Unidos. Sus padres, yo los conozco muy bien. Estaban muriendo. En ese momento que pensé dentro de mí, ese día a la mañana leí la Biblia. En Isaías 40:31 había leído. En Isaías 40:31, los que esperan en Jehová obtendrán nuevas fuerzas. Yo le dije al director, yo puedo hablar con Johan. Sí, sí, pastor. Johan es pastor Oxupar. Yo hablé con el joven Johan Choi. Johan, ¿tú me oyes bien a mí? Sí, pastor. Así va respondiéndome. Tú has sido picado por el escorpión de África. Dice que no podrás vivir ni más de 2 horas y morirás. Johan, tú óyeme bien a mí. Esta mañana he leído la Biblia. Todos los 66 libros de la Biblia vienen a ser la palabra de Dios. Isaías 40:31. Los que esperan en Jehová obtendrán nuevas fuerzas. Johan, Dios jamás miente. Esta palabra es la promesa de Dios. Por eso dice Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y óyeme bien, si tú esperas en Dios, Dios dice que te dará una nueva fuerza a ti. Jamás Dios miente. Johan, óyeme bien. Tú ahora estás muriendo. Si quieres vencer el veneno del escorpión, necesitas fuerza. ¿Pero qué dice la Biblia? Los que esperan en Jehová obtendrán nuevas fuerzas.
Ese día, ¿qué me puse a pensar? En el corazón de Joan, cuando entra la palabra de Dios, sea cual fuera la palabra, dice que los que esperan en Jehová obtendrán nuevas fuerzas. Sin duda, tú obtendrás nuevas fuerzas, Joan. Entonces tú podrás vencer el veneno del escorpión. Yo le dije eso. En ese momento no era ni 20 minutos, ya tuve llamada internacional. Y yo le dije a Joan, los 66 libros de la Biblia vienen a ser la palabra de Dios. Si tú aceptas esta palabra en tu corazón, ¿cómo cambiaría tu corazón? Tú ahora estás muriendo, pero Joan había dicho. Luego me dijo, cuando él ahora partía del aeropuerto de Dallas, vino el padre al aeropuerto. Que vayas bien, Joan, dice que le dio un gran abrazo. En ese momento, Joan dijo, antes de morir, ¿cómo quisiera estar por último momento en el regazo de mi padre? Como el padre vendría a Liberia si está en Dallas de Estados Unidos. Yo también. Decían que Joan estaba muriendo para ir de Corea a Liberia. No había vuelo directo. Máximo era 18 horas. El tiempo que uno tardaba. Porque después de que empieza a volar, uno tarda 18 horas para llegar. Yo no podría vivir más de 2-3 horas. No podía ni enviar medicamento. Tampoco podía enviar doctor. Solamente existía la palabra de Dios. Joan, el Antiguo Nuevo Testamento, todo viene a ser la palabra de Dios, los 66 libros. ¿Cómo dicen esta palabra? Los que esperan en Jehová obtendrán nuevas fuerzas. Si tú aceptas la palabra de Dios en tu corazón, ¿qué ocurre contigo? Dios me dará nuevas fuerzas a mí. Uno llega a tener ese corazón. En la palabra de Dios dice, los que esperan a Jehová obtendrán nuevas fuerzas. Es absurdo. Uno si no confía dice, absurdo, ¿cómo voy a tener nuevas fuerzas? Pero si tú crees, aceptas esa palabra en tu corazón dices, si yo espero en Jehová me dará nuevas fuerzas, ese corazón llegas a tener. Y ese es el estado la cual tú aceptas la palabra de Dios. En tu corazón, si tú aceptas la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice la palabra? Dios nos dará una nueva fuerza. Así nos prometió. Dios jamás mintió. Tú ahora estás muriendo. A ver, espera en Dios, entonces Dios te dará una nueva fuerza a ti y cuando tú fuese, tú podrás vencer el veneno del escorpión. Ese día, durante 10 minutos, le expliqué detalladamente. Joan, ¿tú me entiendes bien? Sí, pastor. Ahora cuelgo. Despiértate. Y llamé a Dallas de Estados Unidos. Y le llamé al pastor de Dallas. Joan Choi fue picado por el escorpión y está muriendo. Por favor, ojalá que los hermanos puedan orar. Y por favor, transmítale a los padres de Joan de Dallas para que ellos puedan orar. Ahora colgamos. En ese momento, Joan bien sabía que había de morir. Murió en una ocasión, le hicieron RCP y volvió a revivir. El doctor dijo, no va realmente durar ni 2 horas más. Joan, aparte de esperar en Dios, aparte de aceptar
estar en la palabra de Dios. Eso no es nada difícil. Sí, realmente uno acepta la palabra y puede vivir. ¿Qué no podría hacer? Pero yo acepto esa palabra en realidad. Dios, me apoyo en usted. Señor, yo espero en usted. Por favor, permítame una nueva fuerza. Así le dijo. Y con el corazón espero en Dios. Después de un tiempo, Joan quedó dormido. Empezó a roncar y a roncar. Profundamente cayó en el sueño. Al día siguiente era la madrugada y había una enfermera que cuidaba la habitación. Y la enfermera, sí, ese joven seguramente ya está muerto. Tengo que ir a limpiar el cadáver. De tal manera, se acercó a Joan y se asustó. Ahora iba subiendo el monitor. Las señales que aparecían, estaba muriendo. Y ya estaba subiendo su presión. Y Joan estaba roncando y durmiendo. Se asustó la enfermera y se fue corriendo junto al doctor y golpeó la puerta al doctor. Doctor, por favor, venga a ver, ocurrió un milagro. Y vino y vio, estaba subiendo su presión. Enfermera, ¿qué le has hecho? ¿Qué medicamento le diste? No hice nada, qué absurdo. ¿Cómo puede ocurrir algo así? Luego, al día siguiente, se despertó Joan. Ah, qué bien dormí. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ayer, ¿sabes lo que ocurrió? Sí, tú realmente te has defecado, has orinado. Estaba tan bien. Y ese era el pie que fue picado por el escorpión. Así se iba corrompiendo el pie. Es el pie derecho y ahora está, ha mejorado por completo. Ahora tiene salud, se curó por completo. En el corazón de Joan entró una palabra de Dios. Dios es un Dios todopoderoso. Y en el corazón de cada una de las personas hace la obra para que ellos acepten la palabra de Dios. A menudo ha ocurrido esto. En una ocasión, al misionero Namgyeong de Filipinas, les conté, ¿verdad? Y su hijo me contestó que su padre está internado en el hospital. ¿Por qué? Que tiene fiebre dengue. Su padre estaba muriendo. ¿En qué hospital está? En Medical Center. Llamé a Medical Center de Filipinas. Era el misionero Namgyeong Hyun de emergencias. Y estaba muriendo. Y la pastora contestó, aló, hola, hable. Ella pudo reconocer mi voz. De repente ella lloró a mares. Pastor, ¿qué vamos a hacer ahora? Pastor, ¿qué debemos hacer ahora? Continuamente ella repetía eso y me decía eso. No llores, le dije. Pastor Nan no va a morir. Yendo a la selva, él fue para predicar la palabra. Al día siguiente se despertó y todo su cuerpo quedó negro. Los hermanos no sabían nada y dijeron, ¡ay, el misionero ahora tiene mi mismo color que yo! ¡Qué bueno! Eso viene a ser el color de la piel. Significa que la sangre se iba corrompiendo ya. Y en el hospital fue y su estado era muy malo. El fiebre dengue es una enfermedad que es alto el porcentaje de muerte. Ya había terminado el periodo para el tratamiento. Pastor Nangonion, yo le llamé por teléfono. Él no podía decir ni siquiera ni una palabra y no se abría su boca.
Y su oído sí estaba oyendo. El doctor le dice en el idioma de Filipinas, dice, este coreano morirá hoy. Pero ellos pensaban que un coreano no podía entender el idioma de los filipinos, y el pastor Nam, oyendo, él iba muriendo. Y le dije al pastor, a la pastora, pastor Nam no va a morir, no lloré. ¿Será, pastor? ¿Cómo que usted dice que será? Pastor Nam, ¿quién envió al pastor Nam a Filipina? ¿La misión Buenas Nuevas? ¿Pastor Oxupa? No, Dios envió a él. ¿Por qué? Para que predique el evangelio. Pastor Nam todavía tiene muchas cosas que hacer en Filipinas y todavía falta que muera. ¡No va a morir! Después de oír aquella palabra, la pastora aceptó aquella palabra. Y luego fue corriendo a decirle a su esposo, querido, llamo Pastor Oxpar de Corea. Pastor Par dice que tú no morirás. Tal como yo le había contado, ella empezó a decirle a su marido, Yohan Choi, que es picado por el escorpión y va muriendo. Y el misionero Nam Kyung-yeon, que va muriendo por la fiebre de dengue. No le hicimos algún tratamiento. Simplemente le transmitimos la promesa de Dios. Yohan Choi, cuando aceptó esa promesa, luego Pastor Nam Kyung-yeon, cuando con la fe aceptó esa promesa, desde ese momento empezó a bajar la fiebre. Al día siguiente le había dado de alta. Y con salud ahora fuertemente está trabajando en la obra del Evangelio en Filipinas. El cristianismo no es una religión. Dios que está vivo es creer en Él. En la Biblia aparece mucha palabra de Dios. Cuando leemos aquella palabra, cuando entendemos aquello, y cuando aceptamos eso con fe en el corazón, sea quien fuera dentro de ustedes, aquella palabra, el poder de Dios estando vivo, trabaja en ustedes y podrán experimentar eso. Yo ni madrugando podría terminar de contarle todo esto. En muchísimas ocasiones he visto cómo Dios trabaja de esta manera. San Juan, que 5 que hemos leído hoy, Jesucristo personalmente le dice al enfermo 38 años, seguramente él habrá tenido padres y ya que el hijo no podía caminar, estaba enfermo, y el padre seguramente alzando a él habrá querido tratarlo, pero no pudo tratarlo. Después de que el padre muere, la madre intentó, pero no lo logró. La madre murió. El padre murió. Estaba viviendo con su hermano menor. Esto es una imaginación, no es algo de la Biblia. Tendría que el hermano trabajar, ganar dinero y traer esto al hermano menor. Un día el hermano menor dice, hermano mayor, tengo algo que quiero decirte. Nuestro papá trató de curarte y se murió. Y también mamá. Ahora yo recibí todo ese mandato de mis padres. Yo tenía un deseo en mi corazón, que papá no muera. Y si tú hubieses muerto antes de que papá muera, si mamá no hubiese muerto y en lugar de ellos, si tú hubieses muerto, puede que yo viva feliz con mis padres. Papá, mamá murieron tratando de curarte. Ya es mi turno ahora. Hermano, discúlpame. Yo sé que no tengo que referirme así, pero yo pensé así.
O prefiero que tú hayas muerto que nuestro papá. Ojalá tú hubieses muerto antes de que muera mamá y terminaría esta infelicidad. Ahora lo que estaba en papá vino a la mamá y lo que estaba en mamá vino a mí. Creo que por tu culpa yo voy a fracasar. Discúlpame que te diga esto ahora más. No quisiera trabajar por ti. Yo soy joven todavía. Yo en adelante viviré mi vida. Es por eso que me determino en apartarme de ti. Bien sé que no debo de actuar así, pero si sigo aquí, yo también moriré de manera vil viviendo por ti. No, no quiero hacer eso. Yo quisiera vivir mi propia vida, hermano mayor. Arroz. Está un montón de arroz en el jarrón de allá. También compré ensalada. Esto es todo el dinero que yo tengo. Voy a dejarlo. Ahora voy a olvidarte. Yo tengo salud. Haga lo que haga, podré vivir comiendo, trabajando. Ahora, si sigo aquí, seré vil como tú. Yo como papá no te voy a seguir. Yo voy a salir. No te molestes por mí. Viviré mi vida. Yo quiero casarme. Quiero tener hijos, hijas y vivir así. El hermano mayor le dice, hombre, eres inteligente. Tú has decidido muy bien. Yo también quería decirte eso. Si sigues así, serás infeliz. Ve, vive de manera feliz. Aunque sea tú, debes de ser feliz. Olvídate de mí. No me busques más. Sal ya rápido. Y creo que por eso el padre, la madre, el hermano, nadie estaba cerca de él. Cuando había alimento en la casa, él aguantó comiendo esa comida. Ya se le acabó todo el alimento. Y este hombre, gateando, fue hasta la calle y él, pidiendo limosna, consiguió monedas, compró comida y vivió así. Un día, él oyó un rumor que si uno iba al estanque de Bethesda, que los ángeles agitaban el agua. Ojalá alguien me pueda llevar allá. Entre las canciones de la raza negra de Estados Unidos hay una canción que dice así. Llévame a mi tierra natal. ¿Conocen esta canción? Está lleno de lirios en ese lugar. Las aves cantan estando en lo alto. Es la tierra natal de este negrito. Siendo esclavo, él vivió toda la vida siendo vendido de acá para allá. Envejeciendo, ahora es un viejo que ni puede trabajar. Esa tierra natal en donde él jugaba de pequeño, él quería ir allá. Extrañaba ese lugar. Es una canción famosa de la raza negra. ¿Dónde están mis amigos? Han ido primeramente al huerto bello, mi tierra natal, en donde yo me divertía. Ahora ya no hay un mejor mundo que ello. Naciendo como un hombre de la raza negra, inmaduro, jugaba ese lugar y él extrañaba ese lugar. Este paralítico realmente, ese lugar de donde no era su tierra natal, al estanque Bethesda quería ir. Llévame al estanque de Bethesda. Ojalá pueda curarme de esta enfermedad. Y
Él con todo corazón deseaba eso. Y a los que pasaban allí, discúlpenme, no importa que me arrastre, por favor. Pero la gente le oyó ese ruego tan honesto, ayúdeme, trajeron un carro vacío y lo llevaron al estanque de Bethesda. Antes de llegar al estanque de Bethesda, cuando venía al estanque, él pensaba que si entraba en primer lugar cuando agitaba el agua al ángel, iba a curarse. Había gente con familia, mucha gente alrededor, pero él estando allí, aunque el ángel agitaba el agua, él no podía entrar allá. Y cuando agitaba el ángel, él no podía entrar. Él, aunque pataleaba, no podía entrar. Y no siguió allí, sino en un lugar apartado, acostado, él extendió la mano para pedir moneda. Jesús se encuentra con ese hombre. Jesús le empezó a hablar. ¿Tú quieres curarte? Y le dice el enfermo, Señor, entre tanto que el agua se mueve, no hay nadie que me meta o toban antes que yo. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que camine? ¿Que me levante tomando el lecho? Qué bueno si es así. Pero yo no puedo caminar. Por más que lo intento, no lo logré. Jesucristo claramente le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Pero él no puede caminar. Qué bueno si yo camino como aquella persona. Pero él no puede caminar. El corazón de este enfermo, ¿qué corazón entró? Tú has vivido conforme a tu pensamiento hasta ahora. ¿Cuál es el resultado? Eres un estúpido y de manera miserable. Ahora cuando cae lluvia, ahora debes de mojarte, no puedes ir ni al baño. Imagínense cómo él podría ir al baño. Si alguien le compra pan, come, y él come mediante la moneda, si le dan. Pero Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Dentro del corazón de este enfermo, ahora, cuando escuchó, yo no puedo caminar. Si pudiese caminar, ni loco estaría aquí acostado. Yo también quiero caminar, pero no puedo. Con este pensamiento, estaba lleno por el pensamiento que decía que no podía caminar. Levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, esta palabra Jesús le impide la otra palabra que dice, no puedo caminar. Levántate, toma tu lecho y anda. Si esta palabra hubiese entrado dentro del enfermo, él trataría de caminar, pero no puede caminar. Él trataría, al momento que oye esa palabra, Jesús, yo también quiero caminar, pero no puedo caminar. Y he intentado, no lo logré. Al final me caí, me lastimé. Es absurdo. El enfermo creo que habrá pensado acerca de ello. Y luego, él se arrepiente y vuelve a pensar. Jesucristo dice que camine. Yo digo que no puedo. Yo no puedo caminar. Hasta ahora he vivido conforme a mi pensamiento. ¿En qué me ha dado beneficio? ¿En qué me ha ido bien a mí? El resultado de haber vivido conforme a mi pensamiento es así débil. Mi pensamiento dice que no puedo caminar. Pero Jesús dice, levántate, toma tu lecho y anda. Jesucristo me dice, ¿para qué camine? Yo no puedo caminar, tengo un pensamiento distinto.
그래서 내가 한편 삶이 이렇게 비참해졌는데. Y de manera vil he vivido toda mi vida. 내 생각을 저분의 말씀만 받아볼까. A ver, si acepto la palabra de él. 저분 이야기 한번 들어보자. A ver, voy a atreverme a escuchar la palabra de él. Es absurdo, no puedo caminar, pero él me dice camine. Entonces, aunque sea, voy a imitar caminar. En el corazón de este enfermo tenía un corazón de por sí. Él decía, yo no puedo caminar. Pidiendo limosna, él pedía dinero para comer la comida. Jesucristo no le dio dinero, no le dio comida. Levántate, toma tu lecho y anda. Camina, le dice. He vivido de manera tan vil haciéndolo conforme a mi pensamiento. Ahora voy a aceptar la palabra de Jesús. Y cambió aquel pensamiento. Tenía el pensamiento que decía que no podía caminar, pero Jesús le dice que camine. Y chocaba ambos pensamientos. Ahora vivía simplemente con su pensamiento. El resultado de haber vivido conforme pensamiento es fiel. ¿Qué estoy haciendo? Este pensamiento ahora desechando la palabra de él, voy a aceptarlo. Yo voy a oír la palabra de él. Él dice que es el Hijo de Dios. En la Biblia dice que la palabra de Dios es distinto a nuestro pensamiento. En Isaías dice que la palabra de Jehová es distinto a tu pensamiento. Mi camino es distinto a tu camino. Correcto. Es distinto. Si Dios tuviese el mismo pensamiento que nosotros, Dios debería ser ser humano. Dios es Dios, pero tan grandioso, ¿cómo podríamos tener el mismo pensamiento? Yo también pasé por lo mismo. Cometí pecado. Siempre pensaba que era pecador. Pero un día, en el año 1962, cometí mucho pecado, hice muchas cosas malas y pensé que era pecador. Dentro de la Biblia, la palabra que decía, yo descubrí. El Señor Jesucristo no me lo dijo personalmente, pero mediante la Biblia me habló. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el 23 claramente era pecador, pero en el 24 hay una palabra maravillosa. Como está escrito, hemos cometido pecado, pero por la redención en Cristo Jesús. La redención de Cristo Jesús no quiere decir que va poniendo esposas a la gente, sino que nos dice que nos ha redimido, que nos salvó, que nos rescató. Jesucristo muriendo ahora en la cruz por nuestro pecado, nos liberó de ello, quiere decir, mediante la gracia de Dios. Ahora dice que somos justificados. Yo, el enfermo 38 años, claramente sabía que no podía caminar. En su pensamiento decía, yo no puedo caminar. El Señor Jesús le dice, levanta, toma tu lecho y anda. El enfermo de 38 años, dejando su pensamiento, la palabra de Jesús lo acepta. Y él trató de caminar escuchando la palabra, sujetó el piso con sus manos y levantó su cintura. Él podía moverse. Y la pierna, cuando él agachado extendió, empezó a levantar su cuerpo. Mira, me estoy levantando. ¿Por qué? La palabra Jesús tiene poder. La palabra de Dios dentro de esa palabra está conjuntamente el poder para cumplir esa palabra. Este enfermo había aceptado la palabra de Jesús. A su parecer, bien sabía que él no podía caminar. Al comienzo, él dijo que no podía caminar. Ahora, dejando su pensamiento,
acepto la palabra de Jesús. Me dice para que camine. Yo no puedo caminar. Ese pensamiento de él es distinto. Hasta ahora he vivido conforme al pensamiento, pero he sido vil. He sido muy vil. A ver, voy a aceptar la palabra de él. El enfermo no aceptó la palabra de Jesús porque sea igual a su pensamiento. Muchos aceptan si es parecido a su pensamiento y si no es igual, lo rechazan. Exactamente, supo de que fracasó y dejó su pensamiento. La palabra de Jesús lo aceptó. Era maravilloso. Pero Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Se levantó y él quería ahora alzar el pie. Con sus dos manos sujetó la tierra y extendió la cintura y alzó su rodilla. Se asustó en gran manera. Esa pierna que ni le obedecía, entró la fuerza, podía sujetar la rodilla, extendió la pierna. ¡Oh! ¡Me estoy levantando! Esto no es un sueño. Esto, por favor, que no sea un sueño. Por favor. Me levanté. Yo me levanté. Y levantó su lecho y caminó. Algo maravilloso. Yo no tengo nada que hacer. Solamente lo único que hice, no hice nada, acepté la palabra de Dios. En el año 1951, yo tenía 8 años, mi madre falleció. Falleció mi madre y después de un mes, mi hermano fue al cuartel. Y luego mi padre, para ayudar en la guerra, él estaba en la parte en donde entregaban las armas. De una noche para el día, padre, madre, hermano mayor, todos estaban ausentes. La mayor tenía 15 años, la menor, la hermana menor tenía 13, yo tenía 8 años y mi hermano menor tenía 4. No sabíamos qué comer para vivir. Cuando yo era pequeño, solamente mi vientre estaba hinchado. Tenía tanta hambre. Comía todo lo que no tenía nutriente. Y mi pierna, mi brazo, todo era delgado. Como mendigo vivíamos. Cuando tuvimos 10 años, 15 años, cuando íbamos al campo de cultivo y maduraba el trigo, cortábamos los trigos y cocinábamos en la fogata. Era delicioso. Después íbamos a comer papas del campo ajeno. Robamos mucho. Mentí mucho. Yo era una persona muy mala. Y a los 19 años, todo lo que yo hacía era un fracaso. Solamente tenía pecado. Pero yo leí la Biblia en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, dice, por lo cual no pueden llegar a la gloria de Dios, ¿cierto? Todos han cometido pecado, yo también cometí pecado, no puedo alcanzar la gloria de Dios. Y el 23 está escrito así. El 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Jesucristo se crucificó por mi pecado y perdonó todo mi pecado. No hay necesidad de que yo haga algo. Mediante la gracia de Dios soy justificado. Siempre robaba, mentía, hacía lo malo. Yo tengo mucho pecado. Sin lugar a duda, yo voy a ir al infierno. Yo he cometido mucho pecado. Y empecé a leer esta palabra.
Dios me dice que yo soy justo. No tienes pecado. No es que no cometí pecado. Has cometido pecado. Pero Jesucristo en lugar tuyo recibió el castigo. Mi pecado fue lavado. Ahora soy justo. Yo congregando a la iglesia, todos los días me ponía a orar ante el Señor cada madrugada. Señor, he cometido pecado. Perdóneme. Permita que no cometa pecado. Yo era pecador. Pero la Biblia me decía que yo era justo. Entré en un mundo raro yo. Y tuve un resultado. Yo he robado mucho. Yo he mentido mucho. También de eso decir los 10 mandamientos. Y yo soy un pecador. Dios me dice justo a mí. Si Dios me dice justo a mí, es correcto decir que yo soy justo. El enfermo de 38 años, ante su vista, claramente él no podía caminar. Aceptó la palabra de Jesús que le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Estaba lleno por el pensamiento que decía que no podía caminar, pero le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Desechó ese pensamiento que decía que no podía caminar y aceptó, siguió la palabra que le dice que camine. Entrando en su corazón, ahora le hacía caminar. Tomó la tierra, extendió la pierna y alzó la rodilla y él lo lograba. Algo maravilloso había visto. Desde ese momento, yo también. Ahora ya no confío en mi pensamiento, aunque es distinto a mí. Yo empecé a aceptar la palabra de la Biblia. Yo robé mucho. Yo he mentido mucho. He cometido la mayor manera el pecado. Es correcto decir que soy pecador. Pero en la Biblia, Jesús dice que por la redención que es en Cristo Jesús, Jesús muriendo perdonó nuestro pecado y me dice que soy justo a mí. Sin lugar a dudas, yo cometí pecado. He mentido, he robado y soy realmente un ser malo. Pero Jesús me dice justo a mí. El enfermo de 38 años, aunque él no puede caminar. Conforme a la palabra de Jesús, cuando caminó, él lo logró. Desde el día siguiente, ya tuvo trabajo, ya ganaba dinero, se encontró una señorita bella, se casaron, tuvieron hijos e hijas y vivían de manera feliz. Cuando pienso en ello, estoy agradecido. Este joven, Joan Choi, ahora está en Los Ángeles de Estados Unidos. Se casó con una señorita bella. Ahora es padre de 3 hijos. Cuando veo a aquella familia, son tan bellos. Y la vez pasada, cuando fuimos a Los Ángeles, compartimos cosas muy divertidas. No puedo ver ante los ojos, pero yo creo en Jesús. Jesús es esta palabra de Jesús. Realmente yo no solamente me he quedado libre del pecado, muchísimos jóvenes en la apuesta, en el juego, en la droga. Ellos van pataleando y aceptando la palabra de Jesús. Yo he visto cómo ellos cambian. De ese momento Jesús estando dentro de mí, vemos cómo me otorga la gracia en todo lo que hago. Levántate, toma tu lecho y anda. ¡Es absurdo! El que yo sea justo. ¡Es absurdo! Hice tantas cosas malas. Tanto he mentido. Yo no soy un ser sucio. Entonces tengo que ir al infierno. En la Biblia dice Jesús, me dice a mí que soy justo. Ahora dejando mi pensamiento, he creído en esta palabra. El enfermo de 38 años, eternamente estando acostado, debía partir de este mundo viviendo de manera vil. Pero por solo aceptar una palabra de Jesús, de manera maravillosa cambió.
Por lo cual, cuando uno acepta la palabra de Jesús, ese cambio que experimenta en millones de ocasiones lo he visto. Y realmente por más que madrugue contándole, no acabaré. Aunque no encaje con mi corazón, no confiar en el pensamiento de uno, sino creer en la palabra de Jesús. Entonces, yo no vivo por mí, sino que la palabra de Jesús me hace caminar. En mi pensamiento no puedo caminar, pero la palabra de Dios me guía a mí. Mucha gente cambia. Este joven de Estados Unidos, realmente oyendo esta palabra, se despojó de la droga, se despojó del videojuego. Ahora de manera sana, radiante, está viviendo. Señor, es algo que solamente Dios puede hacer. Es solo algo que Jesús puede hacer, aunque no podemos verlo ante los ojos. Mediante la fe, mediante la Biblia, podemos leer su corazón. Aunque no encaja esta palabra con ustedes, si lo aceptan como Jesús, una vida radiante vivirá. Ahora vencerán la maldad, la tentación y una vida bendita lograrán vivir. Muchas gracias. Voy a orar. Dios Padre Santo, le agradecemos ante usted. Hemos vivido en medio del pecado, pero Jesús viniendo nos rescató del pecado. Siempre miento, robo. Pensé que era un pecador sucio, pero cuando creí en la palabra, cuando creí en la cruz, todo nuestro pecado fue lavado y nos dice que somos justos. Y nos dice que somos justos, hemos cambiado. La vida de tantos jóvenes está cambiando. Viven de manera bendita, gloriosa. Esta bendición que sobreabunda en todos los jóvenes del mundo entero. Permítanos su gracia. Le agradecemos. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, señores.